Dzisiaj gościem klubowej telewizji Dewelopresu Rzeszów jest portorykańska rozgrywająca Natalia Valentin Anderson. Dzień dobry, pani Anderson. Dzień dobry. Tengo un cuestionario para ti. Preguntas cortas, respuesta rápida, ¿vale? La primera, si no fuera voleibol, ¿qué deporte practicarías? Correría. ¿Jugadora nacional favorita? Karina Ocasio. ¿Jugadora internacional favorita? Sara Tomcom. ¿Entrenador del que guardas el mejor recuerdo? Luis Pablo García. Descríbete como jugadora. Pasional. ¿Tu mejor recuerdo relacionado con el voleibol o una anécdota? Río 2016. ¿Cuál es el punto que recuerdas más? Tengo mucho. ¿No tienes ninguno preferido en tu carrera? Tengo demasiado. Hubo un punto en la Liga de Puerto Rico, creo que fue el 2014, 2015, que se me salió el tenis jugando y tuve que cogerlo, tratar de ponérmelo. No podía, pasaba la bola, tiraba el tenis, iba, acomodaba con una media. Una locura. ¿Tu dorsal favorito? 9. ¿Por qué? Porque representa a los 3-3 y esa es la Santísima Trinidad en la Biblia. ¿Una manía que tienes en la pista? Me amarro el tenis derecho primero. ¿Un lugar donde te gustaría jugar? Italia. ¿Un sueño deportivo? Volver a las Olimpiadas. ¿Un rincón del mundo donde perderte? Puerto Rico. no sé. Fiji. ¿Una canción? Ojalá ver it. ¿Un libro? To the Moon and More. ¿Una serie? Modern Family. ¿Una película? The Holiday. ¿Personaje ficticio favorito? No tengo. ¿Personaje histórico? Tampoco. ¿Nunca dejarías de comer? Desayuno. ¿Es la primera vez que confiesas que? Nada. ¿Qué superpoderes te gustaría tener? Me gustaría volar. Si no te dedicarías al deporte, ¿serías? Entrenadora. Pero ese es deporte también. Podría ser maestra. Vale, ¿Facebook o Instagram? Instagram. ¿Tu signo de zodiaco? Virgo. Vienes de una familia de deportistas. Tu madre era fondista, tu padre Raúl era jugador de béisbol. Tu hermano Raúl era jugador de béisbol también. Y Norman, tu hermano, es jugador de béisbol, lanzador y entrenador de voleibol. Pero nunca has entrenado con él, ¿verdad? No, lo ayudo de vez en cuando con sus prácticas o algún torneo importante que tenga, pero nunca he entrenado al lado de él. Vale, Nati, ¿y por qué voleibol? Si el deporte rey en la isla, en Puerto Rico, creo que es béisbol, ¿no? Bueno, yo antes del voleibol, yo corría, estaba siguiendo los pasos de mi mamá, pero a los 11 años probé el voleibol por primera vez y me enamoré. Y eso fue. Pero yo no solo practiqué cuando era pequeña el voleibol. Sí, jugué baloncesto, corría, practiqué muchos deportes, pero cuando practiqué por primera vez el voleibol, pues. ¿Y cuáles eran tus primeros pasos en el voleibol? Yo empecé en las Criollitas de Caguas, es donde yo me crié, la ciudad donde me crié. Y nada, de ahí en adelante, pues, fui mejorando todos los años y me ofrecieron una beca estudiantil en un colegio prestigioso en Guaynabo, Puerto Rico, y el resto es historia. Vale, y después de jugar en Puerto Rico, te fuiste a estudiar a los Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Y jugaste en la liga universitaria ahí. Sí, jugué con Florida International University, un programa que no era malo, pero sí, no era un programa que, pues, podíamos decir que se sabía quién era el equipo de voleibol. Y con el paso de los años, pues subimos el programa y pudimos llegar al torneo NCAA, que es el más importante cada vez que se juega en la liga de NCAA, y logramos llegar al top 20 de,
de todas las universidades en Estados Unidos. Tengo una curiosidad, ¿dónde está tu casa? ¿Dónde tu familia en Puerto Rico o dónde tu marido en Nebraska? No, yo, mi casa es en Omaha, Nebraska. Sí. Si alguien te dice, hace 2 años te menciona la palabra Polonia, ¿qué pensabas? ¿Qué idea tenías de Polonia? Ya había venido a Polonia anteriormente con el equipo nacional y siempre me había llamado la atención el carisma y el entusiasmo de los fanáticos. Yo creo que un país que apoya el voleibol, que le gusta el voleibol, y eso fue, en realidad tenía una idea ya de cómo iba a ser más o menos en ese aspecto. ¿Y qué diferencias hay, cómo se vive voleibol en Puerto Rico, o los Estados Unidos, Francia, donde has jugado también, y Polonia? ¿Qué diferencias hay? Pues yo creo que en Polonia se juega un voleibol bastante limpio. ¿Limpio a qué te refieres? La técnica en el voleibol pues es bastante limpia. En Puerto Rico pues puedes notar más defensas, jugadas más espectaculares, pero también se juega buen voleibol. Es una cultura diferente, pero se juega buen voleibol también. ¿Y sientes la popularidad aquí en Rzeszów? ¿La gente te para en la calle para sacarse una foto contigo? Cuando estás haciendo compras en un supermercado, dicen, es ella, es nazi. Pues mira, no sé, porque no entiendo polaco, así que si alguien se sonríe, pues yo me sonrío, pero hasta ahí, no. O sea, no hay una conexión más allá. ¿Qué es lo que más te gusta en Rzeszów y qué es lo que menos? Lo que más me gusta obviamente jugar voleibol aquí. Yo creo que la ciudad nos está apoyando bastante. Estamos teniendo una buena temporada, así que esa es mi parte favorita. Y lo menos, que el sol no sale. Es lo menos que no me gusta, porque estoy acostumbrada a una temperatura bien caliente y que el sol sale todos los días, que si llueve solamente es por 10 minutos y vuelve y sale el sol. Así que eso es lo menos que me gusta. Se nota desde las gradas que hay un buen rollo en el equipo de developers entre las chicas. ¿Quién es la más risueña o quién es la más desordenada en el vestuario? Cuéntanos los secretos. ¿Desordenada? ¿Qué deja cosas tiradas por ahí? No tengo idea, en realidad. Yo creo que somos bastante organizadas y es algo que viene con el trabajo. Yo creo que ser profesional no puedes estar dejando todo tirado, sí puede ser olvidadizo. So, yo podría decir que quizás Ali Franti se olvidan cosas, pero ni tanto, o sea. ¿Y la más risueña? ¿Qué risueña? Ese día siempre. Hay bastantes, yo diría Magdalena, la pequeña. Grabka. Siempre se está riendo. Camila. Me puedo incluir. ¿Cuándo vais a jugar fuera? ¿Con quién? ¿Quién es tu compañera de habitación? Ali. Por eso quizás sé que un poquito más de ella, pero... Vale, ¿y cuando no entrenas, cuando no tenéis partidos, qué haces en tu tiempo libre? ¿Estás pasando por Rzeszów? ¿Tienes lugares mágicos? ¿O estás en casa pegada al Skype y hablando con tu familia? Depende cómo me sienta en ese día. Si estoy muy cansada, pues me quedo en mi casa, recojo un poco, cocino. Estoy cocinando muchísimo, es una de mis resoluciones del 2020, así que... ¿Y cocinas bien? Yo me lo como, yo no sé si los demás se lo comerían, pero siempre cocino, si me siento bien, pues a lo mejor voy a Krakow, un buen desayuno, caminar. Vale, ¿cómo te ves en 10 años? Imagínate que estamos en el 2030 y tienes 3 opciones. A, eres una destacada jugadora de un equipo campeón, por ejemplo, un developers. B, estás trabajando como entrenadora en un equipo femenino o masculino. C, estás en tu casa en Nebraska con 3 hijos en jardín. ¿Cómo te ves? Yo creo que la tercera. Estoy en mi casa con 3 hijos o los que Dios me diga cuántos voy a tener.
Sí, yo creo que las prioridades cambian cuando uno decide, pues, atarse a una persona, no atarse, sino decidir estar con una persona toda la vida, así que me veo madre. Dentro de poco estás cansada, estás quemada ya de voleibol, de... No, no estoy quemada, jamás voy a estar quemada al voleibol, aunque me retire. Es un deporte que dije que es mi pasión y no creo que jamás me canse del voleibol. Pero de retirarme no, no tengo fecha, yo creo que es algo que yo voy a sentir. ¿Qué consejos darías a las chicas que lleguen a ser colocadora? Bueno, pues que primero que nada tienes que ser líder. Yo creo que es bien importante en esa posición ser líder. Y tener mucho carisma. Yo creo que es bien importante también porque tienes que tener una conexión con cada integrante del equipo. Y aunque a veces es difícil, con carisma las cosas se pueden lograr. Y nada, que trabajen fuerte, que se lo disfruten. Yo creo que yo soy una jugadora que muchas veces pues me disfruto más el juego de lo que lo pienso. Y yo creo que eso me hace quien soy. Tengo muchas preguntas más, pero nuestra cámara me va a matar por tener que poner tantos subtítulos. Así que lo dejamos para la próxima. Muchas gracias por venir, muchas Gracias. gracias por ser como eres y gracias por estar con nosotros aquí en Developers. Gracias. Gracias.